Omen de amén. Omen. Aleluya. Muy bien, amados hermanos y hermanas, tomen asiento. Vamos a empezar con el estudio. Aleluya. Hay mucho que estudiar. La última para de Bereshit, la última porción de Génesis. Aleluya. Bueno, miren. Quiero comentarles algo. A veces por el tiempo tenemos que irnos muy rápido, pero yo sé que hay muchos nuevecitos yo lo que les quiero invitar en esta ocasión es a que ustedes, eh, bien después del estudio, lean toda la parasha en su Biblia. Miren, vamos a empezar eh, por esto. Esta parasha se llama Vallejí. En las parashatas anteriores siempre les he compartido de qué verso, de qué capítulo y qué verso, hasta cuál capítulo y cuál verso termina, por ejemplo. Esta parasha Yeji abarca desde Génesis 47, verso 28, hasta el 50, 26. Entonces, ustedes, amados nuevecitos, para que le puedan entender mejor, tienen que leer todo esto, porque a lo mejor ustedes desconocen o conocen solamente algunas partes de esta parte de la Escritura, ¿sí?, entonces a veces yo tengo que ir un poquito más rápido para solamente resaltar algunos puntos de esta ya, porque si la estudiáramos toda, si leyéramos todo y luego lo explicáramos todo, nos llevaría mucho tiempo. Pero ustedes pueden leerla, pueden revisar la allá que ya dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, que también son muy profundas y son muy extensas, muy amplias. Revísenlas y así van a ver que les va a ser muy fácil entender. Aquí solamente vemos algunos puntos, como lo dije al principio, que cuando empezamos a estudiar las parashot, solamente podemos ver algunas ideas. Así que, por favor, ustedes hagan estos ejercicios, lean toda la parashá, revisen la que dio nuestro amado Roe. Y si ustedes gustan revisar este video después y hacer una, un, unas anotaciones, van a ver que van a quedar muy enriquecidos. También, otra, otra sugerencia, anoten algunas ideas en su Biblia. Yo anoto en mi Biblia algunas citas para cuando nuestro amado rey nos ministra o los ancianos, para poder saber a qué se refiere y tener un contexto más amplio. Aleluya. Muy bien, amado Sahim. Repito, para Shah, Valleji, y le voy a pedir a nuestro amado Isaías, si es tan amable, de poner la primera diapositiva. Muy bien, amados Sahim. Miren, ahí ustedes pueden ver, esto es, es una representación de un, de un oasis. Yo lo quise poner así, nada más como una idea. ¿Verdad? Para allá, Vallejí y vivió, vivió y vivió. ¿Por qué se llama y vivió? Ahorita lo vamos a ver. Pas, regresamos a la pantalla. Por favor, amado Isaías, sí. Vamos a hacer un cambio aquí. Génesis 47, verso 28. Listos. Dice y vivió Jacob. Abran su Biblia ahí. Yo los espero. Génesis 47, 28. Listos. Aleluya. Y vivió Jacob. En la tierra de Egipto. Amén. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Ahora pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Miren, siempre hemos visto cómo se escribe en hebreo, ¿lo recuerdan? Sí, Vallejí, Vallejí y vivió. Ahí vemos la letra Bab, la letra Yod, la letra Jet. Y nuevamente la letra yod, Va y Va y Y vivió. Así se llama esta para ¿Por qué se llama y vivió? Ya lo vimos. Porque así inicia Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Regresamos a la pantalla, por favor, amado Axayas Toda Rabá. ¿Ya notaron? Sí. Esta para abarca desde Génesis 47, verso 28 al 50, 26. Muy bien, ahora escriban los que gusten anotar. Y la Haftará, la conclusión, es Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. Anótenlo. Haftará, conclusión. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. Aleluya. Muy bien, amados Ajim. En esta Parasha vamos a estudiar solamente tres puntos. Hay mucho más que estudiar. Nos podríamos detener en cada uno, en cada bendición, por ejemplo, pero hoy solamente vamos a estudiar eh, de manera general estos tres puntos: la bendición de Jacob a Efraín y Manasés, la profecía de Jacob para sus hijos, la muerte de Jacob y la muerte de José. Y fíjense que aquí hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan de la Parasha Jay Sara? Si ¿Sí se acuerdan, sí, la Parasha Jayah Sara, ¿cómo se llamaba? La vida de Sara. ¿Recuerdan? Bueno, miren, esta Parasha se llama Vallejí y vivió, y nos habla también, así como en Hayezara Sara, vimos que era la muerte de Sara realmente, porque es cuando muere Sara y tiene vida eterna. Aquí esta Parashat se titula Vallejí y nos habla de la muerte de Jacob, es decir, la vida eterna. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Como en las Parashat anteriores vamos a hacer un contexto. Permítanme darle lectura a, los, a las notas que tengo aquí para que lo vayamos analizando. Después de que José se mostrara ante sus hermanos, los envían carros egipcios proporcionados por el faraón para que traigan a su padre a Egipto y así cuidar, poder cuidar de él. Miren, vamos a verlo. Regresemos a Génesis 45, versos 17 al 20. Génesis 45, versos 17 al 20. Ya lo tienen, aleluya. Dice, y dijo faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os, lo da, os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, le dice a José, manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Aleluya. Fíjense cómo le puso eh, el faraón a disposición lo mejor. Miren, vamos a ver con mucha atención esto, esta parte final en el verso 20. Dice, y no os preocupéis, está hablando el faraón, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y aquí pareciera que el faraón profetizó. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, salieron con toda la riqueza de Egipto. ¿Lo han visto? Aleluya. Miren, vamos a verlo para que se gocen. Éxodo Shemot, Éxodo 12, versos 34 al 36. Éxodo 12, versos 34 al 36. Se van a gozar, miren, dice. Di, perdón, aquí está. Dice. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sobre sus sábanas, en sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así tomaron de los egipcios. En tu palabra, en tu Biblia puede estar la palabra despojaron, pero realmente no los despojaron. Yahweh fue quien mandó a los egipcios a que les dieran lo que les correspondía. Omen, porque Yahweh es un Elohim justo, no hay ningún despojo, sino que lo tomaron de los egipcios. Entonces regresemos a Génesis 45, Génesis 45, versos 17 al 20. Vamos a ver nada más el 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra, y así fue. Bendito es Yahshua HaMashiach. Después de trabajar tantos años, después de haber sufrido esclavitud, Yahweh dio lo que les correspondía a los hijos de Israel. Bendito es Yahshua HaMashiach. Jacob entró a Egipto con 70 personas. Vamos a verlo. Génesis 46, verso 27. Dice: Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ya lo vieron? Vamos a volverlo a leer. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Si ¿sí se acuerdan, Efraín y Manasés. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron, léanlo fuerte, 70. ¿Y cuántos salieron? Si ¿Sí se acuerdan, no lo saben, vamos a verlo. Éxodo 12, Éxodo 12, verso 37. Benditos es Yahshua Hamashiach. Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. ¡Aleluya! Yahweh es bueno. Yahweh es bueno y aunque los egipcios se esforzaron en oprimir, en castigar, en maltratar a nuestros padres y a nuestros hermanos, no pudieron. De 70 a 600 mil, bendito es Yahshua HaMashiach. Así que te acuerdas de las películas cuando se ven como 10, como 20, no, eran muchísimos más. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach y hoy somos todavía más benditos Yahweh Sebaot. Muy bien amados Sahim. Empecemos con gozo así, viendo el cumplimiento de la palabra, dijo Yahweh a Israel, siempre estaré contigo y siempre ha estado con nosotros. Así de grande es la bendición de Yahweh. Él los multiplicó y aunque los egipcios, como dije hace un momento, quisieron desaparecerlos, recuerdan ustedes, lo vamos a ver después, antes del nacimiento de Moisés hubo una matanza de niños, pues ni con eso pudieron hacerlo. Siempre Israel va a seguir adelante porque Yahweh está con él. Yahweh está con nosotros. Bendito es Yahshua Hamashiach. Es, esto es así porque somos los que Yahweh escogió. No por nuestros méritos, ni por ser la nación más grande, ni por ser la mejor nación, sino porque Yahweh lo dijo, por ser la nación más pequeña. Y es por los méritos de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, que hoy tú y yo somos parte de Israel. Bendito es Yahshua Hamashiach. Terminamos la para anterior, vamos a regresar a Génesis 47, verso 9. Vamos para allá. Esta vez, esta, esta vez vamos a repasar esta cita. Génesis 47, verso 9. Dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, ¿se acuerdan? pocos y malos han sido los días de los años de mi vida ni no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Cuando la semana pasada en la paralla anterior vimos esta cita yo les decía que tal vez Jacob por por todo lo que había pasado, por todo lo que había vivido no en, no supo en ese momento valorar, analizar todo lo que él había tenido de parte del Eterno, porque Yahweh siempre estuvo con él, ¿lo recuerdan? Se le apareció le habló en sueños, siempre le mostró que Yahweh estaba con él. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó después de estas palabras? Jacob hizo teshubá. Él se arrepintió. Miren, vamos a verlo, vamos a Génesis 49, Génesis 49 en el verso 26. Es que las palabras lo vimos la semana pasada, recuerdan, las palabras pesan mucho. Entonces, Jacob, probablemente siendo redarguido, eh, exhortado vamos a decirlo así por el roja dijo no eso estuvo mal Génesis 49 verso 26 permítanme leerlo dice las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores ya lo vieron las bendiciones de tu padre aquí está bendiciendo a José lo vamos a ver más adelante pero cuando Jacob dice las bendiciones de tu padre es decir mi bendición la que yo te estoy dando a ti José es mayor que las bendiciones de mis progenitores, y es que era así. ¿Omé? Entonces él hizo techuva Jacob, después de haber dicho eso, como que no se quedó tranquilo, y aquí lo vemos, recapacita dice: No, he sido muy bendecido, he tenido una bendición mayor que la de mis padres. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, amados ajín, continuemos: ¿A dónde, cuando, una vez que llegan los hijos de Israel a Egipto, a dónde los envió? Vamos a verlo, los envió a, a, a Gosen. A Vamos a ver esta cita, Génesis 47, verso 6. Y le voy a pedir a nuestro amado Isaías que ponga la siguiente diapositiva mientras buscamos esa cita. Génesis 47, verso 6. Y ahí también tenemos una cita más en la diapositiva. Dice aquí en Génesis 47, verso 6. La tierra de Egipto está delante de ti. Hazlo, es, es, a ver, permítanme un momento. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y también vamos a ver la cita que está en la pantalla, en la diapositiva. Génesis 46, verso del 31 al 34. También habla sobre lo mismo. Dice. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Verso 33. Y cuando Faraón nos llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis, atención, en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Por qué en la tierra de Gosén? Ahí ustedes pueden ver en el mapa. Esto, amados Ahim, lo que ven ustedes en color verde, es eh, lo que se le conoce como el delta del Nilo es decir, las zonas más ricas, más fértiles de todo Egipto. Es, si ustedes ven hacia los lados, Egipto, pues como sabemos, es una, zo una zona árida, es, una, es un lugar eh, pues, no muy apto para vivir, con excepción de todo lo que está cerca del río Nilo. Todo lo que está cerca del río Nilo es un buen lugar, porque allí, amado Ajim, es donde está pues, la fertilidad de la tierra, ahí es donde está... Todo lo que, lo que en, en este caso se puede aprovechar. Por eso es que eh, José mandó, o bien a través de Faraón, el Eterno permitió que fueran a Gosen. Amén. Aleluya, amados Sahim. Vamos a regresar a la pantalla, por favor, amado Isaías. Bendito, Yahshua HaMashiach. ¿Ya vieron dónde es Gosen? Bueno, pues ya con estos datos vamos a entrar de lleno en la parasha. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a regresar a Génesis 47, en, perdón, Génesis 48, en el verso 1, y vamos a leerlo. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Fíjense el orden, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a Joseph, a José: El Elohim no omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tu tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son. Mucha atención con esto. Como Rubén y Shimeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua de la tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, que es en camino de Éfrata, que es Belén. Mucha atención, amados Ajim. Jacob ya, ya, ya sentía que sus últimos días se estaban acercando, y entonces pone rápidamente todo en orden, pone en orden su casa. Vamos a ver Génesis 46, vamos a regresar un poquito en el verso. 29 y 30, Génesis 46, verso 29 y 30. Dice, y José y Joseph unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. José, Jacob perdón, se prepara y empieza a poner en orden su casa, empieza a poner todos sus asuntos en orden y lo primero que hace, una vez que ya siente que se acerca a lo final, es llamar a José, a Joseph, para juramentarlo de no ser enterrado en Egipto. Pues como lo hemos dicho antes, Jacob sabía claramente que no pertenecía allí. Muchos pueden pensar que al morir una persona su cuerpo ya no importa, como que ya pasó lo importante porque el alma ya no está, pero no es así. Cuando una persona es realmente Kadosh, en el caso de Jacob o en el caso de José, como lo vamos a ver más adelante, el cuerpo de un santo es verdaderamente especial para el Eterno, porque Yahweh usó, usó ese Mishkan, usó ese, ese cuerpo para hacer sus milagros. Miren, vamos a ver esta cita: Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21, vamos para allá. Segunda de Reyes, 13, y a lo mejor ya lo han leído, 13, 20 y 21 es en el caso de Eliseo dice y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies tremendo tremendo amados a el cuerpo de los kadoshim, el cuerpo de los santos, es valioso para el Eterno. No se trata, y aquí quiero aclarar, que nosotros le demos culto a los muertos. De ninguna manera eso está totalmente prohibido en la Torah. De hecho, nosotros, a diferencia de la casa de Judá, no visitamos cementerios porque sabemos que ya no hay nada ahí. Ya el alma ya se fue, ya fue llevada adelante de la presencia del Eterno. Pero el cuerpo de un santo no se puede dejar así nada más. Dejarlo en el campo o hacer un hoyo y ponerlo ahí nada más, eh, en cuanto me refiero, eh, sin una caja propiamente, a, 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 como se debe de hacer. No, tiene un valor muy importante porque los pecadores, eso sí, sus cuerpos, dice el Eterno, que son como el estiércol. Miren, vamos a verlo. Vamos allá a Jeremías, Jeremías 9, en el verso 22. Es muy importante hablar de esto porque a veces hay hermanos que, que, se, que han partido y sus familiares que guardan Torah no saben cómo hacer, dicen, bueno, ¿qué debo de hacer? Puedo nada más de disponer el cuerpo así. No, no, no. Hay que hacerlo como lo manda el Eterno, con, con cuidado, con, con mucha eh, delicadeza, porque finalmente es el cuerpo de un Kadosh, de alguien que Yahshua pagó con su sangre preciosa por él. Ciertamente el alma ya no está, pero el cuerpo... Es importante porque fue usado por Yahshua Hamashiach, Jeremías 9, verso 22. Habla así, ha dicho Yahweh. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como el estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador. No hay quien recoja. Aquí se refiere, se refiere, perdón, ustedes pueden verlo desde el verso, eh, perdón, desde el verso capítulo 9, verso 12, cómo habla acerca de los pecadores. amén es importante aquí también aclarar, amados Sahim, permítanme corroborar esta cita, que la cremación no está permitida en la Torah, porque a veces también surgen, esta cita no la tengo aquí en el tema, pero surgen muchas dudas. Permítanme corroborarlas en el libro de Amos, en el capítulo 2, en el verso 1, si no estoy mal. Para que así todos sepamos, cuando una persona con un kadosh parte, es, eh, debemos nosotros sepultar, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos dicho antes. Eh, debe ser el cuerpo sepultado, no se puede cremar ni se puede dejar así nada más. Amén. Permítanme un segundo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Así todos vamos aprendiendo. Vamos, dos, uno, permítanme un momento. Bueno, si no, entonces vamos a buscar después la cita, pero es muy importante que sepan que la cremación no, es, no está permitida. Aquí está, dos, sí, 2.1. Así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Dom hasta calcinarlos. Entonces está prohibida la cremación. Todos los kadoshim deben de ser sepultados, como lo vimos en la, en la parasha a Yesara, pronto, con decoro y eh, lo, lo antes posible. Amén. Aleluya, amados Sahim. Regresemos a la paraya, vamos nuevamente a Génesis, en el capítulo 48, y veamos: Jacob, no, a pesar de que ya era muy mayor, ya se sentía cansado, eh, no dice Latanaj que estuviera enfermo, sí dice que no tenía ya una buena vista, pero ya, eh, vamos, ya estaba muy mayor. A pesar de eso, él no se detuvo para cumplir con ordenar su casa, porque él sabía que tenía una bendición muy grande y esa bendición no se podía perder con él. Es decir, bueno, yo ya estoy muy cansado, ya no, 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 ¿para qué me voy a levantar a bendecir a mis nietos o a bendecir a mis hijos? No, ya, ya, mejor así. No, al contrario, Jacob sabía que él tenía esa bendición y la que tenía que entregar, porque esa bendición es el pacto que hizo Yahweh con Abraham por sus generaciones, acerca de entregarles la tierra prometida. Entonces, vamos a analizar esto con detalle. Después de enfermo y viejo, sin ser irreverente, es decir, ya muy mayor, Jacob se levantó por levantarse, ya lo vimos en el verso 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. El poder bendecir, en el caso de un siervo del Eterno, hacia el, hacia el pueblo, o en el caso de ustedes, amados aquí, como hermanos, bendecir a otros requiere un esfuerzo. Aquí Jacob, a pesar de que estaba ya muy cansado, de que ya estaba grande y que sus últimos días estaban cerca, él no se detuvo para levantarse y bendecir a sus nietos, para ordenar su casa. Aquí podemos aprender nosotros y debemos detenernos a analizar esto. ¿Cuánto, cuán, ¿Cuán dispuestos estamos a obedecer a Yahweh ante todas las cosas? ¿Ante nuestros dolores? ¿Ante nuestro cansancio? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a darle a las personas a pesar de que nosotros podamos tener muchas cosas que hacer? Eso es servir al Eterno, dar el extra, dar lo que, a pesar de que uno dice es que ya no tengo tiempo, sí puedes, hazlo. Tienes muchas cosas que hacer, levántate más temprano para que hagas oración, hazte fila, no te olvides del Eterno. Es muy importante, amado Sahim, si una persona te pide que le hables de la palabra, no le digas, es que ahorita no tengo tiempo, no, háblale háblale, si Jacob no se hubiera esforzado por levantarse y bendecir a sus hijos, bendecir a Efraín y a Manasés, ¿dónde estaríamos nosotros, amados Sahim? ¿Dónde estaríamos nosotros? Vamos a ver ahora Génesis 48 nuevamente, ahora vamos a ver en el verso 5, dice y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón ¿Por qué los menciona aquí? ¿Por qué menciona a Rubén y a Simeón? Porque por causa de su pecado, Rubén y Simeón perdieron su posición. Miren, vamos a verlo en Génesis 29, en el verso 31 al 33. Esto ya lo hemos estudiado en las parachutas anteriores, pero vamos a, a repasarlo. Génesis 29, verso 31 al 33. Los menciona a los dos. Porque en ese orden fueron los que nacieron. Miren, dice. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y le dio a, un, a, le dio a los un hijo y le llamó su nombre Rubén. Porque dijo: Ha mirado Yahweh mi aflicción. Entonces el primogénito, ¿quién era? Rubén. Y después dice: Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Por cuanto yo, Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Jacob quitó a Rubén y a Simeón, los dos primeros hijos. Ya vimos también algo acerca de la primogenitura y vamos a seguir ampliando en las diferentes parashot. A Rubén y a Simeón los hace a un lado. ¿Por qué? Porque tenían un temperamento muy fuerte, un carácter muy terrible. Y si, pues imagínense, si él, Jacob, teniendo esa que teniendo que entregar esa bendición que iba a ser para un pueblo, se la diera a dos personas, y no criticamos a los patriarcas, está escrito, y Jacob lo dice más adelante. Tuviera que dar esta bendición a dos arrebatados, a dos temperamentales. ¿Qué pasaría con el pueblo, amado Sahim? ¿Qué pasaría con el pueblo? Muchos padres podrían criticar o pensar, y yo les sugiero que no lo hagan, el por qué Jacob tomó esta decisión. ¿Por qué no le respetó su lugar a Rubén? Uno, porque Rubén, aparte de ser temperamental y de haber hecho cosas malas, tomó a Bila, tomó a Bila, la otra esposa de Jacob. Omen, Rubén la tomó. Y dos, Simeón, ya lo vimos en la parasha anterior, era muy sanguinolento. Vamos a verlo, vamos a verlo más adelante, porque esto, esto siguió todavía. Vamos a verlo, permítanme un momento, vamos a Génesis 49. Fíjense, Génesis 49, verso 3. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Fíjense, ahí todavía lo reconoce como si fuera el primogénito, pero vamos a ver lo que sigue. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en, poder, en dignidad y principal en poder. Fíjense el lugar que tenía. Principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ya lo vieron. Por eso es que los quita. Él, él iba, Jacob iba a entregar ya en sus últimos momentos la bendición. Pero no se la podía entregar a todos por igual. Tenía que haber un primogénito. Y entonces quita a Rubén y a Simeón y pone a Efraín y Manasés. Amén. Fíjense cómo también Simeón, por causa de lo que hizo, perdió esta bendición. Verso 5, aquí en Génesis 49. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad. Y vamos a adelantarnos al verso 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tremendo, tremendo, amados Sahim. Entonces, por eso es que los quita, por eso es que Jacob los hace a un lado y pone a Efraín y Manasés. Hablando aquí, retomando un poco acerca de la primogenitura, debemos nosotros analizarnos, amados Sahim. Nosotros a través de estas parashot hemos aprendido, ya hemos dicho que somos como reyes y kuanim. Aquí Rubén no podía tener el lugar de príncipe, de principal. Nosotros tenemos un lugar como principales por rajem del eterno, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Somos dentro de los escogidos a los que Yahweh llamó para poder transmitir la bendición, para poder transmitir esta palabra y que seamos luz ante las naciones. Si somos reyes y Kuanim, amados Ahim, ¿estamos a la altura de lo que decimos que somos? A ver, vamos a tomarnos tres segundos para pensarlo: uno, dos, tres. ¿Estamos a la altura? Vamos a verlo. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, porque siempre nos gozamos y yo también lo he hecho. Me gozo, somos reyes y coanim. aleluya. Bueno, ¿qué hace un rey? Se lo habían preguntado. Génesis, no, perdón, Deuteronomio 17, versos 19 y 20, dice. Bueno, pueden ustedes leer desde el 14, yo nada más me voy a, a tomar hacia del verso 17 al 19, dice. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta torá del original que está al cuidado de los cuanim y levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. Eso hace un rey, estar apegado a la Torah. Nosotros somos reyes y cuanim por los méritos de Yahshua HaMashiach. ¿Estamos a la altura? Estamos a la altura. Si estás a la altura, más alto, más alto. Muchas felicidades. Sigue adelante. Lo hemos dicho otra vez. El que esté firme, mire que no caiga. Aleluya. ¿Te falta algo? ¿No estás a la altura de un rey? Corrígelo. Pronto. Vamos a continuar. Josué 1. Vamos a continuar en este tema. Josué 1, versos 7 y 9. Del 7 al 9, perdón. El libro de Josué. ¿Qué le dijo a Josué? Josué era un principal. Iba a entrar a la tierra prometida, seguramente esta cita ya la han leído, Josué 1, versos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la Torah, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien fuerte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua Hamashiach. Esto se lo dio Yahweh a un principal, a Josué. Somos reyes y Quanim, esto es para nosotros: apegados a la Torah, sujetos a la Torah, firmes en la Torah. Lo dijimos en la Parasha pasada, tomamos el compromiso con Yahshua Hamashiach. Él nos rescató, nos llamó, aquí estamos, tenemos que tomar todo. A seguir adelante, amados Ahim. No podemos desmayar. Vamos a ver esta otra cita, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, aleluya, te falta algo. Dices, no estoy guardando bien la Torá, corrígelo, rápido, no te tardes. Deuteronomio 30, versos del 9 al 14. Los pueden leer ustedes, yo nada más me voy a detener en este verso del 11 al 14. Todos aquellos que dicen, es que yo no puedo, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo entrar al la Brit milán no puedo esto, ¿no? Aquí está, Deuteronomio 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Fuerte y con gozo el 14, porque muy cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Somos reyes y coanim. Me, me dirijo a los que ya guardan Torah. ¿Estamos a la altura? Aleluya. ¿Te falta algo? Corrígelo. Sé verdaderamente un, un cohen, un buen siervo del Eterno, apegado a la Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver estas otras citas, amados Ahim. porque nosotros somos mesiánicos. Entonces vamos al libro de Mateo. Mateo 19, verso 17. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mateo 19, ya lo tienen en el verso 17. Dice, lo dice, son palabras de nuestro don Yahshua. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, elohim. Mas si quieres entrar en la vida, en la vida eterna, guarda los mandamientos. Vamos adelantito. Esta cita ya se la saben. Juan 14, verso 15. ¿Cómo estamos guardando la Torá? Ya vamos a terminar hoy el primer libro de Génesis, el primer libro de la Torah. ¿Y cómo lo guardamos? ¿Cómo vamos? ¿Se acuerdan que decíamos al inicio de las parashot que iba a haber examen? ¿Cómo te ha ido en los exámenes? ¿Has cumplido? ¿Has guardado lo que has aprendido? ¿Lo hemos hecho? Sí, aleluya. No háganlo pronto, amados Ajim. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí adelantito, en el capítulo 15, en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi aba, permanezco en su amor. Bendito es Yahshua Hamashia, amados. No nada más es estudiarlas para Shot y decir, bueno, es que Rubén y Simeón eran arrebatados y miren, perdieron su lugar. ¿Y tú y yo? ¿Cómo estamos, amados Ahim? No sea que por un acto arrebatado... No sea que por querer ir al pecado, no sea que por una tentación perdamos nuestro lugar. Tengamos cuidado, amados Ajim. Tengamos mucho cuidado. Porque aquí lo vemos. Rubén quiso tomar a Vila. Simeón fue, junto con Levía, arrasaron a una ciudad. Y después intentó atentar contra José. Y nosotros, el llamado que tenemos es muy especial. Es un llamado profético, seremos reyes y Kuanim con Elohim, bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Y cómo estamos? ¿Lo estamos cumpliendo bien? cumplimos el papel que tenemos? ¿Nos comportamos a la altura? ¿O todavía hay chisme? ¿O todavía hay la shonjará? ¿O todavía hay peleas entre los miembros de una Keilah? Fuera eso, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Somos Reyes y Kuanim. Tenemos que estar a la altura, amados Ahim. Bendito es Yahshua Hamashiach. Vamos a regresar a la parashá con gozo. No te desanimes, al contrario, anímate y corrígelo. Ya no hagamos nada malo. Somos reyes y coanim. Un rey habla como tú hablas, sí, aleluya. Un, un cohen hace lo que tú haces, sí, aleluya. No, ¿qué esperas para corregirlo? Bendito es Yahshua Hamasiah. Génesis 48, verso 8. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? benditos es yo jamás. ¿Acaso no los conocía? Claro que los conocía. Claro que los conocía. Porque ya los había mencionado en el verso 5. Amén. ¿Quiénes son estos? Se han preguntado. Vamos a verlo. Salmo 126. Esto está ministrado por nuestro amado Roe en esta preciosa para allá. Estudienla. Salmo 126, verso 3. Vamos con gozo y con ánimo. ¿Quiénes son estos? Dice. Vamos a leerlo desde el verso 2, Salmo 126. 2. Entonces, vamos desde el 1. Es que este está tan hermoso que no quiero quitarle nada. Aleluya. Salmo 126. 1. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, ¿dónde estábamos antes? Cautivos. Pero dice que Yahweh nos hizo volver. Aleluya. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación. Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Aleluya. Estaremos alegres. Vamos a ver esto, amados. Ají. Isaías 60. Isaías 60, verso 8. Ánimo, rápido, vamos a esta cita y si no, anótenla, no se preocupen. Se van a gozar cuando lo vean. Isaías 60, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Elohim, el K al Kadosh de Israel, el que te ha exaltado. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son? Nosotros, amados ahim los que Yahweh trajo del exilio, bendito es Yahshua Hamashiach. Por eso, por eso, amados ahim no podemos no comportarnos a la altura. Somos reyes y kuanim de Elohim, una nación santa, una nación Kadosh. ¿Estamos a la altura? Sí, tenemos que estarlo, tenemos que estarlo cometemos torpezas y tonterías pero no pecado voluntario, no nos difamamos, no pecamos contra nadie, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces ya lo vieron amados Sahim cuando le dice Israel a los hijos de José, ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos que están saliendo de entre las naciones para guardar la Torah? ¿quiénes son estos que Yahshua está llamando para entrar al pacto de la circuncisión? Nosotros, bendito es Yahshua HaMashiach. ¿quiénes son estos que heredarán el reino de los cielos? No es que Jacob no los conociera, sino que Efraín y Manasés tenían que hacerse presentes. Es como cuando en un pase de lista, supongamos, imagínense esto, están una serie de soldados y dicen, soldado primero, no sé, un nombre, Juan Domínguez, y da un paso hacia adelante, se tenía que hacer presente. Iban iba José con sus hijos. ¿Y quiénes son estos? Efraín y Manashe. Tenían que dar un paso al frente porque iban a recibir una bendición, una bendición, y no una bendición cualquiera, ya lo vimos. Iban a recibir lo principal que le había sido dado a Rubén y a Simeón, como los, los dos hijos primeros, vamos a ponerlo así. Eso les iba a tocar a ellos, a través de su padre José, que como ya sabíamos, él era el primogénito espiritual, Ese Es el que Yahweh había escogido para darle la bendición de la primogenitura. Amén. Muy bien, vamos a continuar, amados. dice: Deberían hacerse presentes para recibir la bendición que Jacob les daría. Veamos con detalle: es ellos, Efraín y Manasés, por así decirlo, se volvieron primogénitos y recibieron, como es debido, doble bendición. Vamos a Génesis 48, aquí mismo en el verso 15. Dice: Y bendijo. A José diciendo: El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde, mi, desde desde que yo soy hasta este día. Verso 16: El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense de gran manera en medio de la tierra. Y aquí esta es una bendición. Ahora vamos al verso 22, aquí mismo en Génesis 48. Perdón, en el Génesis 49, verso 22, mil disculpas. Dice: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Nuevamente, dentro de la bendición de José, vuelve a bendecir a sus hijos. Amén. Voy a repetirlo por si no fui lo suficientemente claro, no me supe explicar. En Génesis 48, bendice a Efraín y a Manasés. Y en Génesis 49, en el verso 22, dentro de la bendición de José, los vuelve a tomar ahí a ellos. Por eso dice, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos, cuyos hijos se extienden sobre el muro. ¿Omen? Recibieron doble bendición, porque ellos ahora iban a ser los primogénitos. Benditos Yahshua Hamashiach. Y sabemos que de ellos el primogénito es ¿quién? ¿Quién? ¿Fuerte, con gozo? ¿Efraín o Manasés? Efraín, bendito es Yahshua HaMashiach. Muy bien, vamos a verlo, miren, para que quede claro todo para los nuevecitos. Aquí en Génesis 48, les dije hace un momento, sucedió que después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo, consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿A quién dijo primero? ¿A quién menciona la Tanaj primero? A Manasés. Ahora, vamos a verlo aquí. Aquí mismo en Génesis 48, verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé hijo mío. También él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo en aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate, como a hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Amén. Aleluya, para los nuevecitos. Por eso les digo que tienen que leerlo. Tienen que leerlo para que no se pierdan ningún dato. Vamos a terminar este punto, amados Jim, Aleluya. Y pasamos al segundo, la profecía de Jacob sobre sus hijos. Bendito es Yahshua Hamashiach. Y vamos a terminar este, este, eh, con estos puntos de manera breve. Yo les sugiero una vez más que ustedes vuelvan a revisarla para allá. Génesis 49, verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: Juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideos. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces viene ahí lo que ya leímos acerca de Rubén: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en poder y principal en dignidad, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto lo subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Tremendo. Aquí también nosotros, amados Sajín, como papás, podemos pensar cómo estamos viviendo, qué bendición le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo no me imagino, y no es crítica, todo lo que está escrito es para que aprendamos, que Rubén. Hubiera pensado en el momento de lo que hizo de tomar a Bila, la esposa de Jacob, que esa, esa, esa maldición, ese, esa, pues es que no hay otra forma de decirlo, él, él perdió la bendición para él y para su descendencia. Ya no iban a ser los primogénitos, amados a Y es que así fue. Miren, vamos a verlo, Deuteronomio 33. Aquí estamos hablando de la profecía de Jacob. Bueno, ¿qué le pasó cuando, los, cuando Moisés los dejó? Vamos allá, Deuteronomio 33. En el verso 6, fíjense, dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Eso fue todo lo que le dijo Moisés. ¿Por qué le dice, viva Rubén y no muera? Porque eran tan impetuosos que les deseaba que vivieran a pesar de su carácter, que vivieran y que no fueran a morir exterminados porque hicieran algo malo. Por eso es que es tan breve, viva Rubén y no muera, por su carácter arrebatado. Qué tremendo. El, el, el temperamento, la forma de ser de Rubén siguió a través de sus hijos. Y también esto sucedió con, con Simeón. Permítanme un momento. Simeón, vamos a verlo. ¿Qué pasó con los hijos de Simeón? Ya vimos que Simeón era el más arrebatado. Bueno, pues sus descendientes, por causa de, de, de esta tribu, todavía siguieron dando muchos problemas. Miren, vamos a verlo. Números. Números 25. Números 25, perdón. Verso 14. ¿Se acuerdan ustedes el pecado de Balpeor? ¿Sí? Los que ya tienen más tiempo estudiando Torá. Números 25, verso 14. Aquí está. Dice, Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. De la tribu de Simeón. Entonces, amados ajim, todos los que somos papás, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Qué testimonio le damos a nuestros hijos? Si nosotros como papás no damos buen testimonio, ¿qué podrán esperar nuestros hijos? ¿O qué podremos esperar de nuestros hijos con su comportamiento en el futuro? Por eso, amados Agim, dice aquí, vamos a regresar a Génesis 49 en el verso 7. Génesis 49 en el verso 7. Dice: Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob. Aquí está hablando de que iba a apartar a la tribu de Leví, ¿sí? los iba a apartar, hacerlos a un lado. Si Simeón y Leví, no, mejor, Leví por un lado y Simeón por el otro. Simeón le toca lo que, corresponde, lo que le corresponde a Simeón es la parte cuando dice, y los esparciré en Israel, la tribu de Simeón. A pesar de que tenía un territorio asignado, lo mejor para esa tribu era vivir dispersos entre las demás tribus, porque si estaban juntos, causaban muchos problemas, amados a Jim. Vamos a terminar con eh, la muerte de Jacob y la muerte de José, como lo decíamos hace un momento. Vamos a terminar esta preciosa para allá. Vamos a Génesis 49, verso 33. Yo sé que muchos pueden tener dudas acerca de las, de las bendiciones. No se preocupen, están explicadas por nuestro amado Roe, léanlas con calma, estudienlas en la parasha Aquí ahorita vamos a detenernos para avanzar con el punto final. Génesis 49, verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Punto, a punto muy interesante. Jacob, para todos los que vieron los temas de delirios, ¿recuerdan? Jacob no deliró. Jacob no tuvo delirio de muerte. No, porque era un santo. Él simplemente encogió sus pies, murió. Ya, eso fue todo. Una muerte en paz. Muchas veces las personas piensan, no, es que se quedó dormido y murió y ya. No, eso no es una muerte de un santo. Cada dos puede morir así. No digo que no, pero no, eso no refleja la santidad de esa persona. Aquí Jacob simplemente encogió sus pies y murió. No tuvo delirio, no tuvo gritos, no tuvo, murió en Shalom. Bendito es Yahshua Hamashiach. Vamos a terminar. Le pido a nuestro amado Isaías que ponga la última diapositiva, si es tan amable. Bendito es Yahshua HaMashiach. Miren, aquí vemos un mapa. Fíjense con mucha atención. Ustedes pueden ver en la línea amarilla el camino que sería directo de Gosén hasta Hebrón. ¿Por qué es el camino directo? Porque lo que vamos a ver ahorita es en, en dónde enterraron a Jacob. Jacob fue enterrado en la cueva de Macpela. ¿Recuerdan? ¿Y dónde está la cueva de Macpela? En Hebrón. La línea amarilla sería el camino directo, como si José hubiera dicho, bueno, vámonos todos para enterrar a mi padre y vámonos directo a Hebrón. Pero José no tomó esa ruta. José tomó la ruta que está en color rojo. Quiere decir que añadió al camino entre 250 millas o 190. Imagínense, aparte de que los hizo dar una vuelta muy larga, el camino que llevaba José para llevar a Jacob pareciera que no llevara a ningún lado. ¿Por qué? Miren, vamos a verlo, vamos a terminar con esto. Vamos a, a regresar a la pantalla un momento, ahorita vamos a volver a ver la diapositiva. Vamos a Génesis 50 y vamos a leer a partir del verso 6. Dice, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y entonces subió José para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los, fíjense con mucha atención, todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, atención a esto, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mitzraim, que está al otro lado del Jordán. Podemos regresar a la diapositiva, por favor. A ver, al otro lado del Jordán. ¿Por qué tendría que estar al otro lado del Jordán si hubieran seguido por la línea amarilla? Ni siquiera tendrían que haberlo cruzado. ¿Ya lo vieron? A ver, muevan su cabecita. Sí, sí lo ven. Aleluya. Entonces, miren. Si José hubiera querido que todos los egipcios, la corte del faraón, los ancianos de Egipto y toda la comitiva con él, hubiera querido él que llegaran con él hasta Hebrón fácil y sencillo, tomaban el camino directo y llegaban a Hebrón, pero lo que hizo José es hacerlos dar toda una vuelta hasta Mahanaim y cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque lo que quería José, podríamos eh, determinar aquí, es quería deshacerse de los egipcios, quería hacerlos a un lado. ¿Para qué? Para poder dar sepultura a su padre como él debía, como él, como era, como está escrito en la Torá para poder estar con los suyos nada más apartados y deshacerse de toda la chusma, perdónenme, no hay forma de decirlo, de todos los paganos que venían con él. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que dio toda esta vuelta, para que de alguna manera se cansaran y se fueran y se hicieran a un lado. ¿Por qué? Porque todos estos egipcios sabemos que lo hacían con buena intención, pero no dejaban de ser paganos, no dejaban de ser paganos. Y ellos querían rendirle honores a José. Como, como estaba acostumbrado en Egipto, perdón, honores a Jacob, como estaba acostumbrado en Egipto, pero no era lo correcto, Yahweh no, no le agrada eso, amén. Entonces regresamos a la pantalla, por favor, a la, a la pantalla, perdón, amado Axelías, por favor. Entonces ya vimos que la era de Atad está muy lejos, está mucho, muy lejos de donde está Hebrón, o sea, dieron una vuelta muy grande para poder entrar a la cueva de Macpela. Ahora vamos a terminar, Génesis 50, versos 10. Y once ya lo vimos, nada más para reafirmarlos, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Ahí está, dieron toda la vuelta, porque ni siquiera tenían que haber cruzado el Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre el duelo por siete días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, es que la comitiva era muy grande. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, según lo que les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que había comprado Abraham, con el mismo campo para la heredad de la sepultura de Fron el Eteo, al oriente de Mamré. Muy bien, entonces ahí está la muerte de Jacob y su sepultura. Vamos a terminar con la muerte de José, que es la última parte de este libro de Génesis, y es algo muy interesante, miren, vamos a verlo. Génesis 50, verso 22. Y habitó Joseph José, en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vivió José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, mucha atención, diciendo, El Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos esta cita ya la hemos visto varias veces y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto ahora, él juramentó a los hijos de Israel para que llevaran sus huesos vamos a verlo, Éxodo 1, Éxodo 1 verso 6, vamos a ver esta cita ¿qué fue lo que pasó? Éxodo 1 verso 6 y se murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, ¿qué pasó con el juramento? ¿Qué pasó? ¿Se lo han preguntado? Pero ¿cómo es posible? O sea, aquí José muere o está pronto a morir y juramenta a sus hermanos, juramenta a sus, a sus, a sus hijos, a sus nietos. Cuando Yahweh los visite, lleven mis huesos de aquí. Llévenselos lejos. ¿Y qué creen? Que fue el único de quien sacaron sus huesos de Egipto. No sacaron los huesos de Judá. Porque Judá murió ahí. No sacaron los huesos de Simeón, no sacaron los huesos más que de José. Solamente los de ellos. Vamos a verlo. Éxodo 13. Éxodo 13. Vamos para allá. Esto es algo muy interesante. Porque hablamos hace un momento de lo que somos reyes y coanim y que tomamos el, el pacto que Yahweh hizo con Abraham a vino y nosotros nos sujetamos de él. Génesis, Éxodo 13, verso 19. Tomó también consigo Moisés, Moshe, los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel, a todos, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Bueno, ya vimos, José juramenta a sus, a sus contemporáneos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos. Ellos también murieron. Moshe acuer, se acuerda de ese juramento y lo toma y lleva los huesos de José fuera de Egipto. ¿Y quién los llevó a la tierra prometida? Vamos a Josué, el libro de Josué, capítulo 24, verso 32. Vamos para allá. Josué 24, verso 32. Bendito es Yahshua HaMashiach. Josué 24, verso 32. Y el libro de Josué también ya está administrado, amados ajín, por nuestro amado Roé. véanlo. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ellos, los hijos de Israel, a pesar de generaciones y generaciones y generaciones, no se olvidaron, no se olvidaron del, del juramento que tenían. Yo, yo a veces me, me pongo a pensar. Nosotros como hijos de Israel ya lo hemos ya lo dije hace un momento, no visitamos cementerios, no vamos a donde están los muertos porque pues no tenemos nada que hacer ahí. O sea, es decir que para Moisés y para el pueblo no era un lugar que tuvieran muy cerca, si ¿Sí me doy a entender? O sea, es como si una persona no tiene en la mesa lo que va a ocupar, se le olvida. Por ejemplo, si alguien toma un medicamento y no lo tiene a la mano, se le olvida tomárselo. Pero a ellos, a pesar de que los huesos de José estuvieran en otro lugar, no se les olvidó, ni desde que salieron con Moisés, ni a través de toda la travesía de Egipto, ni una vez cruzando el Jordán y entrando a la tierra prometida, ni una vez tomando la tierra prometida, se les olvidó el juramento que habían hecho con José sus padres. ¿Se dan cuenta de la importancia de los juramentos, de, las, de, la, de, de los pactos, de las promesas, de todo lo que nosotros como hijos de Yahweh hacemos? Para que no hagamos votos a la ligera, amados, vamos a ver esto. Jeremías 31, 31. Esta cita ya se la saben. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuestros padres perdieron la Torá. La casa de Israel, llevada al exilio, las naciones ni siquiera tenían parte. Hoy Yahshua HaMashiach, por su sacrificio único y perfecto, nos hace partícipes de Israel. Él hace nuevo pacto con nosotros. ¿Y nosotros? Esa es la pregunta, amados Ajim. Vamos a Segunda de Reyes. Y aquí podríamos extendernos otra hora prácticamente. Segunda de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, en el verso 37 y 38. Dice. Los estatutos y derechos y ley y Torah y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Yahweh vuestro Elohim y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Y esto es hasta el día de hoy. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Yahweh cumple su pacto. Yahweh no se olvidó de nosotros, Él nos sacó de Egipto con nuestros padres, y hoy a ti y a mí nos sacó del mundo. Bendito es Yahshua Hamashiach, Amado Sahim. ¿Y nosotros no nos hemos olvidado del pacto? ¿No nos hemos olvidado del pacto, amado Sahim? No nos hemos olvidado de las promesas que le hemos hecho al Eterno. Si te has olvidado, arrepiéntete y cumple con lo que prometiste. Y si tú, amado Ah, no te has olvidado y sigues fiel, persevera, 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 Aleluya. Perseveremos todos, pueden ir cerrando su Tanaj, y todos decimos al terminar un libro de la, de la un estudio del libro de perdón, al terminar, me quiere ganar la emoción, aleluya. Al terminar de estudiar un libro de la Torah, en este caso, hoy acabamos, Génesis. Se, se, se acostumbra a decir esto: Hasak, Hasak, Benit Hasek, ¿Qué quiere decir? Esto es hebreo. Hasak, hazak, benit Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y seamos fortalecidos, ¿por qué? Para que sigamos estudiando la Torá, para que como hemos aprendido en estas preciosas parashot del libro de Génesis que hoy terminamos, todo lo cumplamos, todo nos acerque cada día más a Yahweh, que no sea nada más estudio de la Torá, que nuestra fe aumente, que estemos más consagrados, que estemos más dedicados para servir al Eterno, para que cuando cumplamos cumplamos primeramente Yahweh nos preste vida y salud nos podamos concluir todo el estudio de la, del libro de la Torá, digamos, Abba, hemos crecido y aquí están los frutos de lo que tú nos enseñaste, porque es palabra de Yahweh. Así que todos fuerte y con gozo, vamos a decirlo. Hazak, Hazak, Benid Hasek, bendito es Yahshua HaMashiach. Toda Rabá, Abba Kaddosh, toda Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, por habernos dado el gozo y el privilegio, porque es un privilegio, porque nos diste vida y salud para poder terminar el estudio de Bereshit. Bendito es Yahshua HaMashiach. La próxima semana iniciaremos con el libro de Éxodo, Shemot, y vamos a aprender muchísimo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Así que, amados, espero que se hayan gozado. Esfuérzanse, esfuércense todos a estudiar Torah y a llevarla por obra. Vamos a darle gracias al Eterno con mucho gozo y con mucho ánimo y vamos a exaltar al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Pónganse de pie vamos a hacer una oración. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Uf, Abba, Toda Rabá, porque en esta allá pudimos aprender de la importancia, Abba, que de ser verdaderamente principales entre tu pueblo. Es un decir, Abba, todos somos iguales, pero principales entre las naciones porque tú nos escogiste para tener tu Palabra para poder, Kadosh, ser luz para los demás. Ayúdanos, bendito Yahshua Hamashiach, a que de veras cumplamos y que estemos siempre a la altura de lo que decimos que somos. Perdona, Kadosh, si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, nos esforzaremos, creceremos y quitaremos todo lo que estorba, bendito Yahweh Sebaot, para poder ser verdaderamente reyes y kuanim, porque tú quieres una nación, Kadosh, una nación santa. Bendito Yahshua Hamashiach. Abba, toda rabá, por permitirnos cada palabra de tu bendita Torá. Te damos gracias y una vez más te pedimos que este sidur, este culto y este estudio suba como grato aroma. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omen de Omen, Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, Aleluya, Aleluya. Y vamos a exaltar con esta Jalel que se titula A Yarushalayim. ¿Quién quiere ir a Yarushalayim? Todos, Aleluya, vámonos a Yarushalayim. Yahweh nos llevará pronto en su debido momento. Así que vamos a exaltar con este Jalel. Decimos el autor porque tenemos los derechos. El autor es nuestro amado Aj, Isaías Carrillo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Exáltale a Yarushalayim. Aleluya.